Hola, ¿qué tal? A raíz de la conquista del campeonato de béisbol de invierno de República Dominicana por parte de mi equipo, los Gigantes del Cibao de San Francisco de Macorís, la noche del sábado 22 de enero, hicimos un corto de 16 segundos, un short. Esto originó la reacción del amigo Víctor Núñez, quien dijo que ese comentario estaba muy corto. Por esa razón, le prometimos que le íbamos a hacer este video dedicado a él. ¿Por qué razón los Gigantes del Nordeste, los Gigantes del Cibao, conquistaron este nuevo campeonato? ¿Y por qué razón también se trata del equipo de béisbol más exitoso de República Dominicana en los últimos 10 años? Vamos a hacer un poquito de historia patria para que lleguemos a este resultado. En 1996, a fines de ese año, fue creado el equipo, el cual fue gestionado por el Consejo Regional de Desarrollo, en ese entonces presidido, dirigido por Siquio N.G. de la Rosa, Abraham Abucarma, el doctor Isócrates Peña Reyes, entre otras personalidades de San Francisco de Macorís. Ellos hicieron la gestión, hicieron los cabildeos para que la franquicia que estaba vacante por parte del equipo de los Caimanes del Sur le fuese otorgado a San Francisco de Macorís. Y esto conllevó una serie de diligencias que tenían que ver en el sentido también de remodelar y poner en condiciones el estadio Julián Javier y asimismo también el Play Ramón A. Perdomo, porque necesariamente tiene que haber un lugar alternativo donde entrenarse. Y ellos lograron esta proeza de que en el año de 1996 San Francisco de Macorís ingresara al béisbol organizado de República Dominicana. Ya antes San Francisco de Macorís participaba en las llamadas Ligas de Verano con el equipo de los Arroceros del Nordeste, pero esta liga desafortunadamente desapareció o se transformó y forma parte actualmente de los circuitos de las grandes ligas de República Dominicana, tipo Liga Rocky. Bien, en el camino, el equipo de los Gigantes del Cibao se llamó originalmente los Pollos del Nordeste, los Gigantes del Nordeste, los Pollos del Cibao. Es decir, que lo habían estado cambiando de nombre y hasta de insignia, porque nosotros teníamos un pollo, un caballo, y ahora somos caballo otra vez. Caballo, pollo, gallina. Bueno, en ese interín de transformaciones. Posteriormente, entonces, el equipo pasó a ser parte de Julio Jacín en 1999. ¿Y cuál fue los aportes del doctor Julio Jacín? Fueron cuantiosos, porque el doctor Julio Jacín se encargó de gestionar alianzas estratégicas con equipos de grandes ligas, uno de ellos con los Bravos de Atlanta. Estas alianzas estratégicas son fundamentales ya que estos equipos proporcionan material de sustento, algo de dinero, aportan también para la remodelación y adecuación de los estadios y también aportan jugadores. Entonces, Julio Jacín también al mismo tiempo construyó el Hotel La Caoba, ya que el equipo no tenía dónde dormir. Según nos hemos enterado, tenían ellos que dormir en la capital, en el Hotel Plaza Naco, o tenían que dormir en Santiago, porque en San Francisco de Macorís no habían instalaciones adecuadas para que estos jugadores, muchos de ellos millonarios, algunos de ellos que venían de Estados Unidos por parte de estas academias, pudieran dormir en condiciones de seguridad y comodidad adecuada. Pero no conforme con esto, también al ladito del Hotel La Caoba se construyó un modernísimo campo de entrenamiento por parte de los Bravos de Atlanta, con todas las comodidades, cuatro estadios juntos, con una torre de control, gimnasio, caja de bateo y un sinnúmero de comodidades que prácticamente convirtieron al Hotel Las Caobas en una ciudad deportiva. Los Gigantes del Nordeste, los Gigantes del Cibao, a partir de ese momento se convirtió en el primer y hasta ahora único equipo del béisbol de República Dominicana que cuenta
con su propia ciudad deportiva, tomando en cuenta las instalaciones del Hotel La Caoba, el lugar donde se deben de alojar los muchachos que están entrenando para los Bravos de Atlanta, y asimismo el resto de las instalaciones que están circuncidando o están rodeando o pertenecen adyacentes al Hotel La Caoba de San Francisco de Macorís. Es decir, contrario a lo que sucede con otros equipos de República Dominicana, en donde los jugadores tienen que dormir en un sitio y entrenar en otro, los Gigantes del Nordeste lo único que tienen que hacer es despertarse a la hora que ellos quieran e inmediatamente irse a entrenar en las instalaciones que la tienen ahí mismo. Subsidiariamente, ocasionalmente, para fines de tener un intercambio con la fanaticada, lo hacen en el Play Ramón Aperdomo, que está en el centro de la ciudad de San Francisco de Macorís. Posteriormente a la salida de Julio Jacín, que entonces se quedó como accionista y teniendo relaciones, vínculos con el equipo, pasa a ser dirigido, presidido por Stanley Javier. Stanley Javier se trata de un jugador de Grandes Ligas, quien fue una de las estrellas de las Águilas Cibaeñas, hijo del inmortal del deporte, don Julián Javier. Stanley Javier, ¿qué trajo como novedad al equipo? La mística de trabajo, la química necesaria para ganar campeonato, que ustedes la vieron ahora mismo, en el sentido de que la mística del equipo de las Águilas Cibaeñas transportarla al equipo de los Gigantes del Nordeste, en el sentido de que todos seamos amigos, todos seamos compadres y que tengamos un objetivo común de conquistar el campeonato. Otra de las novedades de Stanley Javier fue el incorporar a jugadores nativos de la región nordeste al equipo de los Gigantes, tal cual hacen las Águilas Cibaeñas. Y esta química y también que este sentido de pertenencia que tienen los jugadores ha sido muy fundamental para esto. Y ya posteriormente entonces sale Stanley Javier y entonces viene don Héctor Rizet. Don Héctor Rizet, que también forma parte del Consejo Regional de Desarrollo del Nordeste, es una persona que, un empresario reconocido, un empresario con fuertes vínculos y fuertes amarres a nivel de los estamentos del Estado y que tiene mucha influencia. Y muchas veces en esto es menester tener influencias dentro del Estado por una serie de circunstancias que los mismos Gigantes del Cibao han sido afectados. Por ejemplo, durante 25 años que tiene los Gigantes del Nordeste, los Gigantes del Cibao, los resultados han sido extraordinarios. Hemos alcanzado 15 clasificaciones al Round Robin. Muchas de esas clasificaciones ha sido ocupando el primer lugar, ganando el campeonato regular o quedando en un segundo, honroso segundo lugar. Luego, posteriormente, vinieron 4 subcampeonatos. De esos 4 subcampeonatos, uno, desde mi punto de vista, le fue arrebatado al equipo de los Gigantes del Cibao para favorecer a los Tigres del Licey. Y de ahí es que nosotros entendemos que la incorporación de Torricé es fundamental en estas cosas, para que estas cosas no vuelvan a suceder. Y ya posteriormente, entonces, hemos ganado 2 campeonatos. El del 2014-2015, 2021-2022. Y a todos estos factores que han convertido al equipo de los Gigantes del Cibao en un poderoso equipo que seguirá haciendo historia en el béisbol de República Dominicana y del Caribe, porque todavía nos falta conquistar la Serie del Caribe, es fundamental mencionar el apoyo del pueblo de San Francisco de Macorís, que de una forma militante, de una forma entusiasta, van y llenan el estadio. Por eso es que le llaman la hinchada de San Francisco de Macorís. Y también al empresariado local de San Francisco de Macorís, quienes con sus promociones han podido sustentar al equipo. Ustedes se darán cuenta en el estadio y también en el mismo estadio Julián Javier y también en las transmisiones que hace el equipo, que los comerciantes de San Francisco de Macorís le han brindado un total respaldo a nuestro equipo. Muchas felicidades a San Francisco de Macorís, muchas felicidades a los Gigantes del Nordeste, del Cibao,
Y muchas felicidades y gracias a Julio Jacín, el Consejo Regional de Desarrollo, Stanley Javier y Don Héctor Rizey Yavali, por todos estos grandes logros. Si les gustó este programa, a favor dar clic, compartir con sus amigos y suscribirse a este canal. Y cualquier cosa, nos pueden contactar a través de los enlaces que están ahí abajo. Consulta jurídica, política, estratégica y colaborar con este canal. A todos ustedes, gracias.